miércoles de la sexta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro maestro. Varias veces es llamado el Espíritu de la verdad, porque la verdad en el cuarto evangelio es sinónimo de la fidelidad de Dios. Él completará la formación de sus discípulos, pues Jesús no les ha dicho o enseñado todo, porque no pueden cargar con ello todavía. Él los iba llevando cada vez más a una más profunda comprensión del mensaje de Jesús, que les ayudará a superar las dificultades y a resolver los no pocos problemas que se les presentaba. Por ejemplo, problemas de entendimiento con otros grupos cristianos, o la persecución por parte de los judíos y de los paganos, o la organización interna de la misma comunidad, el contenido de la predicación y de la catequesis que se debía transmitir, el ritual de las celebraciones comunitarias o el sentido de las antiguas escrituras. En vida de Jesús, sus discípulos muchas veces no captaron bien lo que les decía, qué clase de mesianismo era el suyo, cómo se podía entender la metáfora del templo destruido o reedificado, por qué entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección, ¿qué significaba la Escritura que prometía? Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Para entender la obra del Espíritu, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos. Debemos estar atentos, pues nunca seremos poseedores de la verdad completa. Toda nuestra vida será crecer en ella. La humildad y la oración hacen posible que ésta crezca y se manifieste en nosotros como sabiduría, prudencia y amor a Dios y a nuestros hermanos. La actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino de que la verdad se profundiza y adapta a las circunstancias de la historia, conservando la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús. El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando. Es el maestro interior de todos los cristianos y de modo particular del maestro, de los responsables de la Iglesia, sobre todo cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor, como sucedió en Jerusalén y a lo largo de la historia en tantos concilios y sínodos universales o locales. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.